Muchas gracias, Romina. Y aquí estamos junto a Guillermo Carricabur, el secretario de Gobierno. Lo habíamos anunciado, se viene, no se viene, se puede realizar, no se puede realizar esta subasta de 1.500 vehículos que en algún momento fueron retenidos, multados y sus dueños no aparecieron. Guillermo, muy buenos días. Muchas gracias por recibir a Mejor Temprano. Y bueno, la verdad es consultarte porque se armó bastante revuelo con respecto a la comunicación de esta noticia. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, 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 nos han llamado de todos los lugares de la provincia, incluso de provincias aledañas, por este tema. Es verdad, es una ordenanza que aprobó el Consejo la semana pasada, donde faculta al Ejecutivo a subastar esta cantidad de vehículos que tenemos en el parque judicial y que desde hace tiempo es una problemática para nosotros, tanto el acopio de esos vehículos, claro, que genera contaminación y demás, y a su vez por el costo de tenerlos en ese lugar. El Ejecutivo en ese sentido está tratando de reglamentar la ordenanza. Estamos viendo los costos-beneficios, porque no deja de ser una subasta pública y hay que cumplir con un procedimiento que establece el Código Procesal de la provincia. ¿Y cuántos días se va a tomar el Ejecutivo? ¿Cómo? Nosotros tenemos 10 días para la promulgación. Bien. Después de la promulgación seguramente vamos a generar una reglamentación y no menos de 30 días para definir la puesta en marcha de esta ordenanza. Porque insistimos en que no es algo que es fácil de llevar adelante una subasta pública tampoco. No, no, claro, en la ordenanza nos marcan algunas pautas. Bien. Por ejemplo, notificar a los titulares que hay vehículos que hace más de 10 años que están ahí. Si no es el titular el que cometió la infracción, el poseedor. Si no se encuentra, publicar edictos. Es decir, es todo un proceso engorroso que al final del proceso hay que ver si no el costo no es más alto que el beneficio. Claro. La ordenanza nos permite subastar por lotes o por unidad única, y hay unidades que capaz que por el estado de tanto tiempo al aire, a la intemperie, claro, no cubriría los gastos de la subasta. Exactamente. Bueno, Guillermo, muchísimas gracias por recibirnos. La verdad es que nos llamó mucho la atención este tema. Tuvimos también nosotros muchas consultas, es por eso que queríamos venir hasta aquí, hasta Regina. Chicos, adelante ustedes allí en estudios. ¿Está en tratamiento? ¿Está pensándose qué se va a hacer con esta ordenanza que ha promulgado el Consejo Deliberante? Y el Ejecutivo Municipal de aquí de la ciudad de Villa Regina, finalmente, ¿lleva adelante o no esta subasta de estos 1.500 vehículos? Que es algo que lo sabremos en los próximos días seguramente. Estaremos atentos, Belén. Gracias.